antes del inicio de la eliminatoria, sin contar la Copa América, para la preparación. ¿Y qué tipo de características deberían tener esos rivales? Anteriormente hemos tenido... Ya es proyectarme a largo. Le acabo de manifestar a ustedes que nos vamos a proyectar en las metas cortas, en las metas inmediatas, que es los partidos que tenemos en forma inmediata, ¿no? Entonces, hablarle a usted es decirle algo que no sé qué es lo que va a pasar con el inicio de la eliminatoria. ¿Por qué? Porque pueden suceder muchas cuestiones que tienen que ver con convocatoria de jugadores, con suspensiones, con lesiones, con un montón de cuestiones que en estos momentos sería muy anticiparnos a cuestiones que están vinculadas con sucesos que pueden acontecer. Entonces, lo más inmediato es lo que lo vamos a retirar, nos vamos a enfocar, que es el partido de Venezuela. Después todo irá sucediendo, ¿no? Y lo ideal sería que nosotros vayamos creciendo con el correr de los partidos para que, llegado el momento que usted me habla de las eliminatorias, nos pueda ir agarrando en forma creciente, más que nada, ¿no? Ricardo, una consulta. En ese primer diálogo que usted tuvo con Carlos Oblitas, ¿qué cosa le pidió Juan Carlos? Juan Carlos le pidió solo mejorar el nivel del fútbol peruano en cuanto a la selección, ¿le pidió la clasificación? Sí, o sea, Oblitas es un ganador, está acostumbrado a ganar, está acostumbrado a siempre ambicionar lo mejor, y yo coincido totalmente en eso. Me ha exigido lo máximo que se le puede exigir, no solamente ellos, sino la directoría, la dirigencia, me ha exigido lo máximo que pueda dar y lo máximo que los mayores objetivos. Entonces, estoy consustanciado con eso, más allá de todo lo que se pueda entender como proyecto, más allá de todo lo que se pueda entender como trabajo, el proceso, llámele como usted quiera, hay que ganar. Yo considero que hay que ganar y estoy consustanciado con esa idea, ¿no? Si nosotros le hacemos una entrevista al técnico de Brasil, seguro que me dice que va a clasificar, igual de Argentina, por ahí a lo mejor el de Colombia. Si yo le pregunto al técnico de Perú si vamos a clasificar, usted me dice. Yo le voy a decir lo que siempre dije en cada equipo que he estado, o en cada club que he estado. No tengo la bola de cristal, o sea, yo no sé qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, lo único que yo le puedo contestar es que tengo las mejores expectativas, ¿no? O sea, siempre trabajo para ganar. Y creo que todos los entrenadores trabajamos para ganar. Pero no me extiendo más de la realidad. Y para mí la realidad es el primer partido. ¿Y cuál es el partido que yo voy a estar al frente de la selección peruana con Venezuela? ¿Qué me interesa? Sacar ese partido adelante. Y que ese partido me deje cosas. Entonces eso es lo más importante para mí, ¿no? Después, y cada cuestión que va a disputar la selección de Perú es eso. Me gusta, eso es lo que siento yo y eso es lo que pienso yo. Después, cada entrenador decidirá qué es lo que declara o qué es lo que manifiesta para su selección, ¿no? Pero yo no acostumbro a prometer absolutamente nada, no acostumbro a vislumbrar absolutamente nada, acostumbro directamente a sacar de paso cada encuentro que tengamos que disputar, respetando siempre a los rivales que tenemos que enfrentar y tratando de ir dando lo mejor que tenemos que dar, ¿no? Profesor, ¿conoce ya algo de estos proyectos que ha tenido la Federación con tipo de Desafío 2020, creciendo con el fútbol anteriormente, que se están trasladando en algunos jugadores de la sub-17, un par de sub-15 que tuvimos que les fue bien en sudamericanos anteriores? ¿Ha recopilado un poquito de material para saber qué es lo que está viniendo desde abajo y que podría ser beneficioso? No estoy involucrado necesito involucrarme en lo inmediato, ¿me entiende? O sea, no estoy para yo manifestarle a usted de proyectos a largo plazo o de años o de... Eso está la gente encargada de esa cuestión.
Yo necesito involucrarme y enfocarme en lo mío en forma inmediata. Es que tiene que ver con la convocatoria de los jugadores, que tiene que ver con el fútbol peruano del primer nivel, o sea, observar la primera división del fútbol peruano, observar a los extranjeros que están afuera. No estoy como para yo involucrarme en situaciones que estén fuera de ese contexto que yo le estoy mencionando. Entonces lo mío pasa por eso nada más. Gracias. Perú, los últimos años, vamos a hacer el mundial. ¿Cómo manejar el tema de la presión cuando los resultados no se den? ¿Cómo manejar no solamente externamente con la prensa, porque la prensa igual influye, ¿no? En la visión del público, en la percepción, eso también repercute en el apoyo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar el tema de la presión no solo externamente, sino también internamente, con los jugadores, la selección? Porque eso también creo que ya influye. Bueno, somos hombres de fútbol, somos gente de fútbol, estamos acostumbrados a la presión, estamos acostumbrados a este tipo de situación, de esta convivencia. ¿Y cómo manejarlo? Ganando. Yo creo que es la única manera, ¿no? El fútbol solo sirve ganar. ¿Se gana de cualquier manera? No. Yo creo que se gana jugando bien, intentando jugar bien, ¿no? Pero vale todo tipo de sistema, todo tipo de estrategia, todo tipo. Dentro del reglamento, dentro de lo que permite el reglamento, todo es válido. Y bueno, vamos a tratar de utilizar todo lo que tengamos a mano como para poder ganar. Entonces, la presión, se sale de la presión ganando. Cuando no se gana, es difícil. Y aún ganando, siempre va a haber presión. Pero bueno, uno está preparado para este tipo de situación. Ustedes hacen su trabajo, nosotros debemos hacer el nuestro. Así que, bajo ese contexto, tenemos que aprender a convivir en todo aspecto. De parte nuestra van a tener toda la colaboración del mundo, independientemente de las críticas o no críticas que podamos recibir. Y de parte de ustedes yo sé que voy a tener la colaboración en todo aspecto, porque más que ustedes no van a querer, yo creo que ustedes son los más interesados de todo de ver que Perú pueda lograr todos los objetivos. Entonces sé que vamos a tener el apoyo de todos ustedes en la medida que vean a un Perú que va evolucionando, o en la medida que vean a un Perú que crezca. En la medida que vean a un Perú que se deteriora, o un Perú que no avanza o algo por el estilo, recibiremos las críticas correspondientes que corresponden. No solamente de ustedes, sino que en todo el país y en todas las elecciones del mundo ocurre lo que sucede acá en Perú. Cuando no se gana, siempre hay problemas o hay inconvenientes. O sea que esto no es algo privativo de Perú, esto es algo que sucede en todas las selecciones del mundo. Así que más de eso no le puedo comentar. Profesor, ¿va a realizar microciclos para ir viendo a los jugadores? No, no hablo de microciclos, no hablo de todo lo que tenga que ver, solamente convocatorias, partidos y bueno, la posibilidad de que exista de que en algún momento pueda trabajar con algunos jugadores de acá locales, ¿no? En la medida que los clubes lo permitan, en la medida que yo me ponga de acuerdo con los entrenadores, bueno, veremos, y que lo considere necesario, veremos si existe esa posibilidad de poder trabajar acá, si no, trabajará en sus respectivos equipos, y cuando los podré tener, los tendré a los jugadores, ¿no? Profesor, antes de terminar, ¿estuvo usted en contacto con Alberto Rodríguez y lo mencionó? ¿Qué tipo de recomendación le hizo a un jugador que es valioso, digamos, así circular habitualmente? No, hablé muy superficialmente con Alberto, muy superficialmente, simplemente, bueno, lógicamente que él entiende como jugador profesional que es, de que necesita tener ya un equipo o que necesita jugar. ¿Por qué? Porque no puede estar parado. Pero así todo, han habido casos de jugadores que han estado parados y que han sido titulares de su selección, que no han tenido equipo y han sido titulares de su selección. Entonces, por eso le hablaba de que no hay una cuestión de que tenga que jugar el jugador. Si es un jugador que se cuida, si es un jugador que entrena conciencia y todo, puede jugar tranquilamente. O sea, lo más importante es que tenga conciencia de eso, ¿no? O sea,
y cuanto antes tenga un equipo, cuanto antes tenga competencia, siempre es bueno, es saludable para un profesional. Ricardo, ¿qué día van a empezar a entrenar los jugadores aquí en Lima antes de viajar? Y en todo caso, hablando de Rodríguez, si lo van a convocar ahora. El 24, el 25, o sea, deberían estar acá creo los jugadores, pero hay algunos jugadores que pueden llegar algún día antes porque tienen fecha. Bueno, algo de eso me está Antonio García Paz me está manifestando, o sea, ya a ustedes se les informará en qué momento pueden llegar los jugadores, ¿no? Pero me está manifestando que algunos pueden llegar algún día más tarde, ¿no? Eso no hay problema. No hay problema. Nosotros vamos a colaborar con los clubes de todos lados, vamos a colaborar como esperemos que los clubes lleguen a un momento colaboren con nosotros. ¿Y a Rodríguez lo vas a llamar para este partido? ¿Cómo? Alberto Rodríguez. Todavía no he dado la lista de convocables de los muchachos locales. No, le he dado la lista de los extranjeros, pero todavía no. Como tengo tiempo, lo voy a analizar. Voy a pensar bien, o sea, que no estoy en condiciones de adelantarles a ustedes ningún nombre en particular de los que ustedes querrán saber o algo. Ya ha llegado el momento, daré la lista local. O sea, el partido cancelado con Chile se va a utilizar para. La fecha se va a utilizar para entrenar, previo al viaje a Venezuela. Y posiblemente hagamos un partido con algún equipo local si no llego a tener. No creo que se haga a nivel gente, o sea, con público, pero sí creo que ustedes tendrán el acceso como para presenciar el partido. O sea, trataré, no es algo que se lo puedo confirmar, que le pueda confirmar a usted, trataré de hacer un partido competitivo, o sea, con alguien, aunque sea un club. Claro, porque el torneo local, cada fecha descansa un equipo, o sea, por ahí hay una posibilidad. Por ahí hay una posibilidad, o sea, si tengo esa posibilidad y lo puedo aprovechar, no es una cuestión de que prefiera yo una selección, si no es una selección, un club, no, o sea, quiero jugar, aunque sea con un club, y sé que va a ser exigente con un equipo peruano de aquí, o sea, va a ser una prueba más que exigente, o sea, que eso me viene bien. Una pregunta para ahora usted trabaja mucho con Juan Carlos Solís, ¿no? Por ese tema de la federación y todo. Sin embargo, muchos años antes, la última vez que Perú pudo clasificar al Mundial fue precisamente el Perú-Argentina. Usted fue protagonista y nosotros quedamos a 9 minutos de la Mundial. Juan Carlos también estaba. ¿Qué recuerdo de eso? No, nada. O sea, con Juan Carlos no hablamos de ese tema, no tocamos de ese tema ni nada, sino que tocamos de la realidad actual del fútbol peruano. Pero es un tema que no voy a admitir ningún tipo de comentario, ¿viste? O sea, lo que pasa es que justo cuando usted ya se conoció acá en Perú que usted venía para la selección, precisamente algunos canales de televisión recordaron ese hecho como una anécdota. Claro, bueno, pero no, o sea, yo no ya prefiero vivir esta realidad presente en la cual Juan Carlos confió y toda la dirigencia del fútbol peruano, de la Federación Peruana confió en nosotros. Y bueno, agradecerle, ¿no? Desde ese punto de vista. Después tengo un diálogo permanente con Juan Carlos, ¿no? ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias, muchísimas gracias.